Voy a intentar estar a la altura de la charla que armó un amigo que quizás lo conocen, Alejandro Cura, Alecu para algunos. Haya dado, tiene bastante experiencia dando charlas en las PICON. Para mí es la primera charla, así que bueno, espero poder satisfacer un poco las necesidades y las inquietudes de todos. La idea de esta charla es enseñar un poco, bueno, para mí, lamentablemente hace mucho que me alejé un poco de Python, pero lo conozco desde la versión 1.4, como le comentaba a alguno hace un rato. Y lo muy interesante de Python, como les pasará a ustedes, es que es un lenguaje que muy rápidamente nos permite construir código que nos sirve para interfacear un montón de cosas. Probablemente no sabemos de dónde vengan algunos resultados, pero con algunas líneas de Python podemos hacer algún proceso y que ese archivo de salida, o un XML, o un HIT a un web server, o a un web service, o lo que sea, nos permita hacer cosas. Entonces, si no me equivoco, a Python también se lo conoce como un lenguaje glue, o sea, como un pegamento con un montón de funcionalidades. Yo creo que Arduino, como tantas otras plataformas de microcontroladores, hace justamente eso. Es una plataforma de prototipado, pero no adentro de una computadora, sino más orientada al mundo físico. Así que bueno, vamos a ver rápidamente cómo es esto de Arduino y Python, cómo se pueden comunicar y rápidamente ver algún ejemplo con algún sensor más o menos complejo y algunos primeros pasos de qué es esto de Arduino. Bueno, lo primero que cabe notar son ciertas similitudes que hay entre el proyecto Arduino y el proyecto Python. Primero es una plataforma, bueno, como decía antes, es una plataforma de prototipado. Y muchas veces el prototipado, saben que el primer prototipo quizás no sirva demasiado, sino como una prueba de concepto y después lo tenemos que tirar. En este caso no lo vamos a tirar, pero sí nos sirve para hacer algunas pruebas y seguir desarrollando. Arduino está basado en tecnologías open source hardware, que es una licencia que se llevó hace relativamente poco, el OSHW, Open Source Hardware, y toda la parte de software es open source software. Está basado en porciones están basadas en Java Processing y otras porciones están basadas, cuando se compila a bajo nivel, en el GNU GCC, que supongo que lo conocen. Hay algunas cosas compiladas con eso. Generalmente Arduino son un montón de cosas. Por un lado es la plaquita que vamos a ver en un rato, pero también se le llama a la IDE, a la interfaz de desarrollo, lo que ustedes bajan, también se le llama Arduino. Y entonces tenemos Arduino la IDE y Arduino la placa. Tenemos la parte de hardware. Hardware tiene entradas y salidas digitales y analógicas. Cuando decimos salidas analógicas, para los que entienden un poco más, estamos diciendo una mentira, pero vamos a hacer de cuenta que tenemos salidas analógicas. Y salidas digitales y entradas digitales. Y entradas analógicas también. Vamos a después ver qué es esto, entradas analógicas y digitales. Los Arduinos más comunes tienen un microcontrolador, de 8 bits, trabajando a 16 millones de instrucciones por segundo. Y de 32, lo más común hoy en día, tienen 32K de flash. Para los que vienen del entorno de máquinas de escritorio, por ahí 32K de flash no parece muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que acá no tenemos un sistema operativo gigante, no tenemos ventanas. 32K de flash podemos hacer un sistema de contabilidad de una empresa y probablemente no sobre el lugar. Y hay otros de hasta 256K de flash. Pero el Arduino más común tiene 32K al día de hoy. Había algunos anteriores que tenían un poquito menos. Bueno, hay varios modelos de Arduino y los primeros cuatro son más o menos similares. El Arduino 1 es hoy en día el estándar. Anterior al 1 venía el 2009. Están basados más o menos en la misma familia de chips. Está el Arduino Omega, donde el CPU en sí es el mismo, pero la cantidad de dispositivos que maneja es mucho mayor. Entonces tiene muchas más entradas y salidas.
Digamos, para resumirlo, un Arduino Uno 2009 podía manejar 20 pines de entradas y salidas. El Arduino Mega maneja la versión más estándar alrededor de 54 pines de entradas y salidas. Para los que no tengan muy claro qué es esto de pines de entrada y salida, ya lo vamos a ver. Primero vamos a hablar un poquito de teoría, después yo les voy a mostrar cómo podemos prender y apagar una luz o hacer algo más a mano. Tenemos una de las últimas innovaciones, que es el Arduino Leonardo, que es un Arduino especial que tiene un microcontrolador más avanzado que ya hace toda la parte del protocolo USB en el mismo integrado, que los Arduinos anteriores no lo hacían y recaía esa funcionalidad en otro chip. Con lo cual, idealmente, el Arduino Leonardo va a ser una versión de más bajo costo. Y después tenemos, como esto es open source hardware y está todo a su disposición, desde los esquemáticos, las plancholas para ser armadas y todo eso, cualquiera puede armar un clon. O sea, mis primeros Arduinos me los hice yo. O sea, el único tema es conseguir, es la diferencia del software y del hardware. El software lo copiamos y tenemos una versión andando. El hardware, lamentablemente, tenemos que salir a una casa electrónica y comprar un microcontrolador, comprar unas resistencias, pero no necesito pagarle a nadie el diseño del circuito. Lo puedo construir yo. Y realmente creo que es una excelente experiencia a quien le guste la parte de investigación de electrónica o robótica. Y por último, esto se anunció hace menos de un mes, el Arduino Due. Digamos, se venía trabajando hace años y está retrasado como un año. Recién se lanzó en octubre, el 22 de octubre, el Arduino Due. Lo interesante de Arduino es que tiene un montón de librerías. Y lo interesante, si sacan una nueva versión, es poder aprovechar esas librerías. Porque si no, hay un montón de trabajo que nos deja de ser útil. O sea, tenemos que reinventar la rueda y no está bueno. Bueno, ahí está el Arduino Due, que es justamente un procesador de 32 bits, es un procesador mucho más potente, trabajando a 84 MHz. ¿Sí? Bueno, esa es la plaquita Arduino 1. Como les decía, esta es la parte de alimentación, entradas analógicas, con lo cual se convierte alguna tensión analógica. Por ejemplo, ¿vieron el potenciómetro? Bueno, la salida del potenciómetro generalmente es una salida analógica. Y lo que podemos hacer es leer desde el microcontrolador esa salida analógica y tomar decisiones. Y arriba están las digitales. Son entradas y salidas digitales. Y si se fijan, algunas, no sé si se ve bien, pero la 3, 5, 6, 9, 10 y 11 tienen el New Flow. ¿Sí? Da la idea de que es, de nuevo, entre comillas, analógica. Eso tiene, en realidad, utiliza la técnica de PWM para simular salidas analógicas. Que no son alternas, son positivas siempre. Pero bueno, no importa. Bueno, después tenemos otras versiones del Arduino. Esta es una versión muy, muy chiquita, que se llama Arduino Mini. Ese es el Arduino Mega que les contaba hace un rato. El Leonardo, que solamente tiene un chip principal y no tiene para convertir USB, porque ese chip ya lo hace. El Leo Stick, que es una versión compatible. Si se fijan, directamente ya tiene el conector directo al USB. Ustedes pueden enchufar esto al cable USB directamente sin necesidad de otro conector. Y quizás el más controversial de todos, el Lilypad. Pero creo que es interesante. ¿Alguien sabe para qué se usa este? ¿Para? Muy bien. Para ropa. Para la gente que quiera hacer textiles y jugar con electrónica y textiles, el Lilypad es muy interesante. Porque está pensado para utilizarse con hilo conductor. Y ese hilo conductor puede ir por distintos lados de la ropa y hacer diferentes circuitos en la ropa. Y hay un montón de accesorios también que se cosen. Y, por ejemplo, creo que era este, que lo que hace es tiene una especie de detector. No me acuerdo muy bien el proyecto, pero tiene un detector de pulsaciones o algo así. Y en los LEDs esos mostraba el humor con el que estaba el bebé. A ver. Es innovador, es raro y es una aplicación
hecha con Arduino. Después, no veo que se vendan en todas las casas de ropa, pero qué sé yo, no sé, es arte, llamémoslo así. Bueno, ese tiene una funcionalidad interesante, inclusive desde seguridad. Muy bien. Sí, hay muchos proyectos con lo que es textiles. Arduino tiene una funcionalidad, digamos, el tema de Arduino es que mezcla, por un lado, la parte del desarrollo de software y, otro lado, la parte del desarrollo de hardware. Muchas de las cosas, voy a hacer yo ahora en un rato, algo a mano, metiendo cables. Pero hay veces que la funcionalidad del hardware es muy compleja o está buena que alguien lo haya hecho por nosotros porque hay cosas que no se pueden soldar. Entonces, Arduino tiene una especie de estándar para agregar funcionalidad de hardware que se llaman shields, que significa escudo. Uno de los shields es ese que está ahí, que es el Shield Ethernet. Ese ya es una versión bastante vieja, pero igualmente funcional. Imagínense que ese Shield Ethernet nos da la posibilidad de conectar un microcontrolador, o sea, un nodo con un poquito de velocidad, con un poquito de potencia de cálculo, a una red Ethernet. Y con librerías podemos acceder, está la librería de HCP y de NS. Con lo cual yo puedo enchufar un nodo armado por un Arduino y esa plaquita, uno arriba del otro, como después se ve más adelante, y lo puedo enchufar en cualquier router, y eso puede estar tirando, por ejemplo, para dar un ejemplo de algo que se hace, distintos sensores de temperatura, por ejemplo, 4 o 5 sensores de temperatura en algún lugar, puede ser en un centro de cómputos, y eso directamente conectado a una red de Ethernet. Con lo cual, eso puede estar en todo momento disparando la temperatura de varias zonas a un servidor central. Lo más interesante, como el chip ese tiene la posibilidad de hacer de HCP y DNS por hardware y usando las librerías, es que no solo puede hacer una red local, inclusive lo puede hacer a internet, o inclusive se puede poner un pequeño y muy limitado web server. Otra funcionalidad, como por ejemplo eso que tiene un reloj de tiempo real y una tarjeta de memoria. Si en vez de loguear a un servidor dedicado, queremos loguear en ese punto y cada tantos, no sé, una estación meteorológica en el campo. Y queremos loguear cuántos milímetros, de qué hora a qué hora está el sol y un montón de esas cosas. Podemos poner una estación con una tarjetita SD, ir logueando datos ahí y una vez cada 15 días, un mes, 3 meses, alguien pasará, tomará los datos de ahí y los bajará. Bueno, ese, el Drink Shield. Esto es un sensor que mide la cantidad de partículas de alcohol. Entonces, bueno, hay gente para todo. Vamos a ver. Es ingenioso. La verdad que hay sensores de alcohol para ver si puedes manejar o no por 2 pesos con 50. Hacerlo en esta es como una... como matar una mosca con un cañón. Pero bueno, la idea es ingeniosa. O sea, hay un sensor, lee el sensor y dependiendo de lo que leyó, va a prender una cantidad de LED para ver si estás en condiciones o no de manejar. Y bueno, ya hay cosas más, por ahí de alguna manera más comunes, más tradicionales, que es un shield para manejar alta potencia. Probablemente esos son transistores de potencia que nos permitan manejar motores. Y eso es lo que pasa cuando tienen muchos shields uno arriba del otro. No todos los shields se pueden stackear uno arriba del otro. Pero en general, si uno lee o hackea un poco los pines, puede llegar a stackear varios. Uno tampoco necesita absolutamente toda esta funcionalidad para todo, digamos. O sea, en general, si vas a ir a loguear algo o a Ethernet, difícil calculo que quieras mostrar algo en el mismo display local. Que yo, algún proyecto lo puede necesitar, pero por ahí no necesitas 20 sensores. O por ahí, si estás conectado a internet, podés pedir el tiempo a un servidor y que te dé el tiempo y no guardás el tiempo en el reloj de tiempo real. No sé, alternativas hay. La ventaja es que todas, no todas, pero la mayoría de las placas
Los shields también son open source hardware. Entonces ustedes pueden, si les gusta una porción de diseño de una y una porción de diseño de otra, hacer sus propias placas. El diseño en general está disponible. Bueno, y esto es algo de lo que nos vamos a utilizar para hacer justamente el prototipado. Yo creo que tenía algunas de estas, pero tenía una que está especialmente rota. Esta, si quieren vayan pasándosela a los que no la conocen. Lo interesante de verlo de adelante no es muy interesante, la realidad es esa. Lo interesante es verlo de atrás. Cuando ustedes lo ven de atrás, lo que van a ver es que hay hileras de contactos que hacen circular la energía, la electricidad, en este grupo de pines. Lo mismo en estos. Estos de arriba no están en contacto con los de abajo. Entonces tenemos 5 acá, 5 acá. Y tenemos algo más que es muy útil. Los rieles de energía. El rojo, usualmente, lo que es recomendable, es que acá manejemos la tensión positiva y que en el azul utilicemos la masa, ¿sí? Lo mismo arriba. Masa, y en el caso que vamos a usar nosotros, 5 volts arriba. Estos trabajan en este sentido. Y por eso está muy gráfico en el protoboard que pasé por ahí, porque se ve claramente el sentido de los contactos. A veces cuando uno lo ve así, no entiende demasiado cuál es la diferencia entre poner esto acá y acá, poner una pata en un lugar, en otro lugar. Y la realidad es que sí, es muy diferente, porque podemos hacer que algo funcione o que el hongo nuclear esté presente en nuestros componentes, computadoras. Y ¿Ya la vieron todos? ¿Ya falta para allá? Pásenla para el otro lado. Es bastante gráfico, es bastante claro. Cosa que uno cuando lo ve de frente y solo ve los agujeros, no es tan claro. Bueno, esto lo dejamos para después. A ver, un segundo. Bien, si quieren, si hay una primera parte de consultas sobre esta parte, así de paso descanso un poquito la voz. Diga. No, trabaja con la serie ABR, Atmega. El más común es el 328. Hay proyectos similares. Dame un segundo. Trabaja con, a ver, vamos acá. No sé si se ve ahí. No, es horrible eso. Y yo supongo que acá no lo voy a llegar a hacer foco. Bueno, no importa. Trabaja con la serie Atmega de ABR. No son PIC, pero son microcontroladores. Digamos, tenés microcontroladores de PIC, de Atmel, de ABR, digamos, Motorola, de Texas Instruments. O sea, hay un montón de empresas que hacen microcontroladores. Yo sé que hay proyectos similares a Arduino basados en PIC. Uno, si no me equivoco, se llamaba Pingüino. Y otro, si no me equivoco, se llamaba algo así como Power Jaguar o algo así. No me acuerdo. Tenían algunas ventajas. Una de las ventajas que tenían es que utilizaban la serie de PIC que ya tenía el controlador USB adentro del chip por hardware. Entonces se podían ahorrar componentes para hacer una placa. Lo que en realidad no sé es qué tanto comunidad llegaron a generar los proyectos. La realidad es que son en principio arquitecturas similares de hardware, pero tienen algunas diferencias. Entonces, la portabilidad del código ya hecho, al menos hasta donde yo sé, no está asegurada. Entonces,
no podés asegurar que todas las librerías que ya existen para Arduino las puedas migrar, por lo menos hasta el día de hoy. No significa que alguien no lo pueda hacer, pero por lo menos hasta donde sé, no hay una compatibilidad, una migración asegurada. Entonces, como que eso dificultó un poco la adopción, me parece, a estas arquitecturas muy interesantes, pero todavía me parece no tan populares. Hay muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Hay un microcontrolador, se llama Propeller, de Parallax, que es un microcontrolador que es excepcional porque tiene como si fueran 8 cores y trabaja a 32 bits y vos tenés acceso a cada uno de esos cores. Uno de los primeros problemas es que no es, el diseño no es open source hardware, tiene un compilador C propietario, aunque ya existen compiladores C open source basados en otros, todavía no el GNU/GCC al menos, hasta donde me acuerdo. Por ahí ya han avanzado un poco más. Pero hay muchos proyectos. O sea, Arduino es uno, pero hay muchas cosas para investigar. Y si te gusta PIC, creo que es... Digamos, si ya conoces, tendrías que buscar un proyecto similar, probablemente porque aprovechando tu know-how ya. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? ¿Continuamos? A ver. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña demostración. Vamos a ver cómo funciona. Una pequeña demostración en tiempo real. De coso, te dice pelota al micrófono. No está hecho para gente de dimensiones generosas. Bueno, después pásame la factura. Bueno, perdón. ¿Qué cosas vamos a usar? Vamos a usar una placa Arduino, la IDE, que es la interfaz de desarrollo, y vamos a usar Python BPython. Cuando vean un ejemplo de algo que pasa en tres dimensiones, estoy usando BPython. En definitiva, después hablamos más de ese ejemplo en particular. Lo que voy a usar es el protoboard, unos cables, unos LEDs, resistencias. Dice potenciómetro, pero no voy a usar potenciómetro porque me parece que no voy a tener suficiente tiempo. Traje algún servo, el cual podemos llegar a mover para ver que hay algún movimiento mecánico también dando vuelta. Y opcionalmente, FritSim. Ustedes van a ver que yo ahí tengo unos dibujos hechos de circuitos y utilizo FritSim. Ese dibujo que está ahí abajo está hecho con FritSim. Me parece muy interesante FritSim. Si bien no tiene al día de hoy la capacidad de simular, tiene la capacidad de ser muy, muy gráfico. Y eso para mí está bueno cuando uno explica algo porque claramente se ve cómo van las conexiones. Así que, bueno, vamos a empezar a hacer esto. Lo otro que no tenía preparado, pero vamos a ver si lo podemos resolver, es el código Arduino. Bueno, no lo vamos a poder resolver. En todo caso, lo que hacemos es... Ajá. Un segundo. Si achicamos un poquito acá. Eso me pasa por no tener un proyector en casa. Bueno, ahí está. Bueno, acá están las dos partes, digamos. La parte física, la parte de hardware, el circuito que vamos a hacer, bien simple. Y por otro lado, lo que está ahí dando vuelta es el programa. Si ustedes se fijan, clásico programa, clásico primer programa. Como en todos los lenguajes hay un primer programa clásico que es el Hola Mundo, el Hello World clásico, cuando hicimos aquellos que hacíamos ejecutables en alguna época, algún ejecutable. Bueno, hay un Hola Mundo en el mundo de la electrónica que es justamente hacer que un LED titile. Así que si está todo más o menos
resuelto, vamos a intentar hacer eso acá y ahora. Tenemos el LED, el Arduino. ¿Se ve muy horrible eso? ¿O algo se ve? ¿Algo se ve? Tenemos, hay algo que apenas se ve, que es una resistencia. Y lo que vamos a tener en algún lado, con suerte, son cablecitos. Así que bueno, vamos a empezar. Es muy difícil a una persona que usa anteojos tratar de ver de lejos, así cosas tan chiquititas. Pero lo que vamos a hacer es esto que estaba acá. Vamos a hacer la parte de hardware primero y luego la parte de software. Mientras tanto, para que no se duerman, vamos a ir diciendo que la resistencia lo que hace es impedir un poco el paso, un poco, no todo, el paso de la corriente, y de esa forma hacemos que el LED, que es esto que está acá, el LED es un diodo que nos permite, circulando la tensión en forma correcta, manejar, generar una luz. Esa luz nos va a servir para decir hola mundo. Vamos a ver. Si ven algo grande, redondo y sin pelo, es mi cabeza. Bueno, yo creo que ahí... No se ve nada, pero bueno. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la otra parte de este ejemplo. ¿La idea de esto cuál es? La idea no es enseñar Python. La idea es, perdón, yo no les puedo enseñar Python porque la verdad que, como dije antes, estoy bastante oxidado con Python, pero alguna que otra cosa todavía sé. La idea es tratar de demostrar qué tan fácil es Arduino y qué cosas podemos hacer rápidamente integrando Arduino y Python. Lo primero que podemos hacer en Arduino es, como en algunos lenguajes, si alguien conoce Processing o algunos otros frameworks similares, hay como dos partes fundamentales en la estructura del código. El setup, que solo se corre una vez. Cuando le damos energía al microcontrolador, el microcontrolador va a empezar por el setup. Y acá lo único que vamos a hacer es vamos a definir una de esas patitas de salida, que creo que usamos la 2, como salida. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a decir, 2, el estado alto, el estado bajo. Bien, a ver, ¿qué pasa si yo pongo esto en el Arduino? ¿Alguien se le ocurre qué puede estar pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a intentar hacer? Va a prender y va a apagar. ¿Sí? Dijimos que esto no tiene un sistema operativo atrás que trabaja 16 millones de instrucciones por segundo. Y si bien el nivel con el que trabaja la IDE de Arduino y cuando ustedes compilan no significa que va a trabajar realmente cada instrucción, se integra una instrucción assembler o código máquina, se integra varios. Esto así probablemente empiece a prenderse y apagarse LED alrededor de 4 millones de veces por segundo o 2 millones de veces por segundo. Lo cual nos queda un poco lejos para verlo. Nosotros vemos alrededor de 25 cuadros por segundo. Va a estar lejos ver inclusive. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a introducir una demora. Y bueno, teóricamente, si las cosas están más o menos dadas, y no les vengo mintiendo, verificamos que sea un Arduino que está en ese puerto y le decimos upload. El upload va a compilar ese código que yo escribí en lenguaje Arduino, lo va a pasar al lenguaje máquina, al binario, y luego lo va a subir. Ah, no se está viendo nada. A ver ahí. Bueno,
Hasta ahora no les mentí. No sé si se llega a ver, pero ahí está el LED titilando. Para los que no crean que es un video trucado, ahí está el LED titilando, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer algo un poco más difícil y un poco más interesante, y los jóvenes dirían flashero, yo no lo diría. Vamos a jugar con un LED tricolor. Y esto es lo que se conoce normalmente como un píxel físico. Porque vamos a poder generar un solo píxel que va a poder tener una cantidad de colores muy interesantes. Pero ese píxel existe de verdad. No es un píxel en una pantalla, digamos. Es una cierta contradicción, ¿no? Pero existe. Y está ahí, por eso píxel físico. Vamos a sacar todas esas cosas que estaban de más. Ahora lo que vamos a hacer es... Obviamente este es un poquito más complejo, este ejemplo. Este LED tricolor en particular tiene lo que se llama masa común, con lo cual un pin va a masa, y en vez de utilizar una resistencia, como utiliza acá, para limitar la corriente, como este LED adentro son como si fueran tres LEDs separados, requiero tres resistencias. Y lo que voy a hacer es usar esas salidas que yo le dije, que si les decía que eran analógicas, le estaba mintiendo. Así que vamos a seguir mintiéndoles y vamos a decirle que son salidas analógicas. Es algo un poco más complejo que eso. Pero van a ver que el efecto, a la vista, sigue siendo bastante interesante. Bueno, en definitiva, ahí lo que hice es usar un LED RGB. No sé cómo se ve mejor, la verdad que... Eso me pasa por no tener una cámara web. Oh, horrible. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a programar. Los pines de estos analógicos de mentira, entre comillas, dijimos que era el 3, el 5 y el 6, creo. ¿Habíamos dicho eso? A ver, veamos mi esquemático. Bueno, yo usé el 9, 10 y 11, pero no importa, vamos a usar el 3, 5 y 6. Entonces vamos al código, vamos a ir 5, 6. Y lo que vamos a hacer es esto. El delay nos puede servir, seguramente. Vamos a decir, dijimos que son salidas analógicas de mentira, pero adentro del Arduino las llamamos salidas analógicas, de cualquier manera. Y tiene una resolución de 8 bits. ¿8 bits cuánto es? Un byte, que va de 0255. Así que vamos a decir que cada una de estas salidas analógicas que va a prender una porción de ese LED multicolor esté generada al azar. Idealmente, lo que haría eso es hacer un color al azar entre los tres colores. Otra cosa que suele ser interesante es alimentar la semilla del aleatorio. Y este es un truco que leí en algún lado, que alimenta la semilla con el ruido que lee por una entrada analógica. Pero más allá del truco, y si no me equivoqué, vamos a dejarlo que esté algún instante más. Revisamos. Bueno, esperemos que no salga el humo gris. Compilamos. Ah, de nuevo los estoy engañando. Y en algún momento van a empezar a titilar los LEDs de la placa. ¿Ven? Ahí titilan los LEDs de la placa, significa que lo está grabando.
Y ahí va a ser algo que realmente no se ve para nada. Pero ahora lo levanto y se va a ver un poco mejor. ¿Ven? Y esto está haciendo colores al azar. Lo interesante es, por ejemplo, esto. A ver, ya que estamos viendo Python. Digamos, ¿vieron que tienen los celulares estos Androids? Que, por ejemplo, si tienen un Twitter, hace un color. Si tienen un Gmail, hacen otro color. Y si, bueno, imagínense que pueden tener en el comedor de la casa un Python que esté puleando la cantidad de Twitters que tengan disponibles, la cantidad de mails que tengan disponibles. Y lo que pueden hacer es titilar un color, o si tienen más Twitters disponibles que mails, jugar con una tonalidad más azul que una roja. Digamos, cosas para hacer hay. Lo único que falta es tener un poco de idea de qué es lo que queremos hacer. O sea, y bueno, por último, vamos a hacer un ejemplo un poquito más avanzado. Vamos a hablar rápidamente de otros sensores. Ah, no te lo rompí todavía. Hay otros sensores. De hecho, acá hasta el momento no usamos ningún sensor. Un sensor podría ser un switch. Un botoncito es un sensor. Hiper simple. Pero es un sensor que de hecho es un estado digital. Pero un potenciómetro también es un sensor. Esos son sensores simples. Después hay sensores más complejos, como por ejemplo el sensor de temperatura. Hay varios tipos de sensores de temperatura, pero hay algunos más simples y otros más complejos. O sensor de luz. Sensor de luz, el LDR, es un sensor muy, muy simple, muy económico, que también nos permite hacer muchas cosas interesantes. Después tiene otros sensores que no son tan simples como el acelerómetro o giróscopos. Un poquito más complejos como los magnetómetros. El magnetómetro lo que nos dice es para dónde está apuntando un objeto con respecto a el norte, digamos, como si fuera una brújula. Y sensor de temperatura de protocolos digitales. En vez de solamente darnos una tensión proporcional a la temperatura, nos dice hay 18,32 grados digitalmente. Muy interesante. Y después hay sensores mucho más complejos. Sensores o ya, digamos, protocolos que no solo nos pueden dar información, sino que además le podemos dar información. Por ejemplo, MIDI. Uno puede tocar un MIDI, tocar un teclado MIDI, leerlo desde Arduino y mandarlo a Python o a una máquina o a lo que sea. De hecho, hay un proxy hecho en Python que sirve para hacer con Arduino cualquier instrumento y mediante Python direccionarlo al puerto del MIDI. Un GPS, en definitiva, es un sensor que nos va a dar un protocolo NMEA, pero digamos, básicamente nos va a dar latitud y longitud y unas cuantas cosas más. Hay otros tipos de protocolos como el I2C, que es un protocolo de bajo nivel para la comunicación entre integrados. Otro protocolo como el TWI y otro protocolo como el CAN. El CAN es muy interesante, aunque yo no trabajé nunca con él, pero muy interesante. Sobre todo el nombre, fíjense. Car Area Network. O sea, los fabricantes, o sea, no solo está la WAN, la World Area Network, y la LAN, Local Area Network, sino está el CAN. Car Area Network. Y algunos hablan de algo así como el Personal Area Network. Todavía no. ¿Cómo? ¿Alguien iba a decir algo? Ah, por ahí alguien sabía del tema, nos podía contar un poco, pero como que los. Sí. Car Area Network son para los que usan Zigbee, son los chiquititos, que van en los lavarropas, en los heladeras, que van a venir un chiquito y te van a decir, poneme más este palmito. Igual puedes comandarlo desde el celular. Yo tenía entendido. Menor a la de. Parecida a la de USB, pero que se llama Zigbee. ¿No? Para sí, conozco el protocolo Zigbee, que es inalámbrico. Para mí, el CAN era justamente para autos. Por eso, hoy en día, los automóviles. De nuevo, puede ser que se haya extendido. A ver, I2C lo creó, si no me acuerdo mal, Philips, para equipos de audio. Y fue tan buena el protocolo que se empezó a usar en muchas más cosas. Sí, hay una integración de los protocolos más pequeños como para interconectar
conectar, si vos puedas, conectando en el coche, prender el... Exactamente. Y si llego y pongo la parrilla y ya tengo la ropa que me está lavando. Sí, y no solo eso, también cosas más seguras, como por ejemplo, cuando el giróscopo y el acelerómetro se da cuenta que volcaste, que corte la bomba de inyección. O si no, para efecto de seguridad, luminarias y todo el tema del cerco de tu casa. O también. Luces, ¿no? O luces. Totalmente. Bueno, hay un montón de protocolos y hay un montón de entradas. Como ustedes son de sistemas, todos saben que se puede dividir todo en cajas negras y los procesos podrían ser como entrada, proceso y salida. Así que yo lo dividí un poco así. Si estamos trabajando con Python y estamos aprovechando la potencia que nos da Python, sospecho que el proceso lo va a hacer Python, que es lo que sabemos. Entonces, lo que decía yo es que Python puede hacer una interfaz con sistemas complejos. O sea, podemos tomar datos desde Arduino y loguearlos en una base de datos, un MySQL o un XML, o inclusive hacer un post a otro lugar. Pero por ahí no nos tenemos que romper los cuernos para hacerlo desde Arduino, que es bastante más trabajoso. Si no, el Arduino puede estar conectado a la PC y desde Python vamos recibiendo los datos y se los vamos mandando a un lugar remoto o una base de datos. Y que es un poco lo que decía en el otro punto también. Datos desde y a Internet. O sea, podemos trabajar con colas, con Message Queue. El Message Queue más exitoso, por ejemplo, Twitter. Podemos hacer cosas post y queries de Google. Y también podemos hacer cosas como Computer Vision. Nosotros podemos poner una cámara web y que Python utilice algún algoritmo de visión por computación y que tome alguna decisión y le diga a Arduino, bueno, levantó una barrera, bajó una barrera, prendió una alarma, a este tipo le reconozco la cara y puede pasar o no. Bueno, digamos, toda la parte de decisión y procesamiento bien compleja podría estar en una computadora con Python y las cuestiones de más bajo nivel pueden estar dejadas para hacer con Arduino. ¿Tienes un proyecto, el Centrigan Project, lo viste? Sí, que sí, sí, sí. Le tira una ardilla con Python. Sí. Una pistola de... Sí, hay muchos proyectos. No, no, ese lo conocí, el del Centrigan, no sabía que está hecho con Python. ¿Qué está hecho con Python? Framework hecho en Python. ¿En qué framework está? ¿Tenés idea? No. Hay muchos frameworks muy interesantes. Y también podemos hacer una búsqueda en Python y cuando nos dé un resultado, ya sea la web, 2.0, Semantic Web o de cualquier manera, hacer algo físico de algo que era virtual. Eso se usa bastante en las obras de arte modernas, tecnológicas, interactivas. Eso de algo virtual, convertirlo a algo físico. Y por último, dijimos, teníamos entradas, procesamiento y salidas. Salidas. Bueno, muy simple. Acá vimos este LED que todavía acá sigue. Y hasta que no le sacamos la energía va a seguir dando vueltas por ahí, cambiando los colores. Otros simples como motores y servos. No tan simples como los motores paso a paso, electroválvulas. Peligrosos de manejar cuando trabajamos con 220 volts. Yo veo peligroso porque ahí le erramos y estamos en peligro. Para lo cual podemos trabajar con relé de estado sólido. Podemos prender una resistencia para generar calor o prender una heladera para generar frío. Bombas, motores, maquinarias. Yo siempre cuento, tengo un amigo de acá de la zona, siempre cuento, tampoco tanto, pero eventualmente cuento que creo que Alejandro puso una bio mía, algo antigua, que dice que yo hago cerveza artesanal. Es mentira que hace ya 2 años que no hago cerveza artesanal porque ya no tengo tiempo. Nació mi hijo, tengo que cuidarlo, así que no tengo más tiempo de hacer cerveza. Pero tuve la suerte de hacer en el equipo de un amigo la siguiente prueba. Él tiene un equipo de alrededor de 70 litros de cerveza y lo que hicimos fue poner un sensor de temperatura y manejar una bomba de un caballo. Para lo cual, bueno, hubo que leer un poco de cómo se hacía un relé de estado sólido, implementarlo, leer la temperatura de ese sensor de temperatura y cada vez que subía a determinada temperatura, prender el relé que hacía recircular el mosto de la cerveza para que bajara la temperatura. Hasta cierto punto, o sea, ahí había
digamos, un rango por los cuales tenía que correr la cerveza. Y la realidad es que el relé de estado sólido yo lo quería hacer porque a mí me interesaba saber cómo se hacía. Pero puedo ir a la casa electrónica y decirle, dame un relé de estado sólido, tengo un Arduino, lo puedo implementar yo, y el código es extremadamente simple. Es leer algo analógico y decir, ah, si estás entre tal punto y tal punto, prendelo, si estás entre tal punto y tal punto, apagalo. Y ya tengo un controlador de una temperatura bastante, bastante acertada. De hecho, en este circuito muy simple, estaba manejando una temperatura, un error de temperatura de medio grado. O sea, es fantástico. Bueno, hay cosas más exóticas como el muscle wire, que es un alambre que si se le da tensión se contrae y si no le das tensión se expande. Servos lineales. Y de nuevo los protocolos a la salida, como dijimos antes, I2C, TWI, CAN, RS422. Y bueno, ahí termina la parte charlada. Si me dan 2 minutos más, les muestro algo. 2 minutos. Vamos a ver si podemos hacerlo en 2 minutos. Vale la pena, creo. A ver. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Acá está. Vamos a levantar la build for Python. No. Bueno, les muestro rápidamente esto, que es el Beadle, que es el Visual Python, el BPython, ¿sí? Que nos permite hacer esto. La verdad es que no soy un experto en BPython, es la primera vez que lo veo, y lo que hice fue utilizar un ejemplo en el cual se mostraba algo hecho con un sensor, que es lo que hoy quiero mostrar ahora. Así que si me dan un minutillo más, y si no hago lío en el medio, bueno, a ver, no. A ver si es este. Está levantando, ¿qué puerto? Puerto 9, teóricamente. Y si yo acá le enchufé... puerto 23, dice acá. A ver. A ver, vamos a ver si anda así nomás. O si requiere algún... A ver. Probablemente necesite la máquina ponerle un poco más de energía. Está bien, pero me parece que no. Parece que no está andando así, así como así. Diego, sí. Perdón, pero está en hora. Bueno. Bueno, quería justamente mostrarles la comunicación entre Arduino y Python, pero lo dejaremos para la próxima. Disculpen justo el mejor ejemplo. Pero bueno.